Mi alma adora a Dios. Yo estoy contento y una alegría y un gozo. Qué lindo. Vamos para la palabra, vamos para la palabra. Éxodo capítulo 40, versículo del 1 al 4. Cuando lo tenga, un amén fuerte, por favor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del qué, del mes primero, harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirá con el velo, meterá la qué, la pondrás en desorden, ¿qué dice? En orden. Meterá también el candelero y encenderá sus. El 16 dice: y Moisés hizo conforme a algunas cosas, a todo lo que le Jehová le mandó. Así. Padre, yo vengo ante tu presencia, Señor. Como yo siempre le digo, el pastor de pastores se llama Cristo. El predicador de predicadores se llama Cristo. El evangelista de evangelistas se llama Cristo. El que predica bien y ministra se llama Cristo. Padre, la unción te pertenece. Mi alma adora a Dios. La unción no le pertenece a ningún evangelista, ningún pastor, ningún concilio, ningún ministerio. La unción no tiene propietario. El único propietario se llama Cristo, y Él se la da hasta un niño para predicar la palabra. Te pido que me brinde de tu unción, bríndame de tu unción. Para tu gloria, para tu honra, acompaña este mensaje con prodigio, con señales, don de ciencia, libertad, Señor. Para tu gloria, como testimonio, que la tumba está vacía. Que la tumba está vacía. La tumba está vacía. Y como testimonio, que pronto volverás a levantar tu iglesia. Para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bajito ahí, Brian, bajito, bajito. Bien bajito, Brian, bajito ahí. Bien bajito, bajito. Ahí. Escuche esto. El número 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Todo lo que Él habla lo ejecuta. Todo lo que Él dice lo dice y lo hace y lo acciona. Aleluya, con acento, letra y coma lo hace todo. Ahora, todo aquel hombre, mujer, que es obediente a las órdenes de Dios, se convierte en un hombre fuerte y una mujer fuerte. La Biblia dice en Joel capítulo 2, versículo 11, dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Si tú ejecutas las órdenes de Dios, tú eres un fuerte, fuerte en el espíritu. El cobarde es aquel que hace las cosas a mitad cuando Dios le ordena algo. El cobarde es aquel que cuando Dios le ordena algo no hace nada. Hace las cosas al revés, como hablamos los boricuas. Cobarde es aquel que cuando Dios dice una manera, el cobarde actúa de otra manera. Y yo empecé a escudriñar un cobarde en la Biblia. Un cobarde que empezó bien. Empezó, Dios lo escogió de la tribu más pequeña. Empezó humilde. Empezó guerrero. Y usted conoce a Saúl, que ahora mismo se está quemando en el infierno, porque se mató. ¿Qué pasó con Saúl? Dios le manda. Eso está en 1 Samuel capítulo 15, 14, 23. Samuel dijo entonces, dijo: oye, Saúl, yo estoy escuchando un balido de ovejas y bramido. Porque Dios le dijo: mata a todas las vacas de Amalek. Mata todo lo que tenga. Y él se quedó con lo mejor. Y Samuel dijo: yo escucho
como un balido oveja y bramido. Bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: ¿de Amalek son? El verdadero profeta escucha las cosas que la gente tiene ocultas. Se escucha un bramido. Yo no te dije que matara a todas esas. Hay algo que te va a identificar cuando tú estés en desorden. Alábalo. Hay algo que te va a identificar cuando tú estés las cosas haciendo las cosas a mitad. Mi alma alaba a Dios. Y dice: son de Amalek. Lo han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di Samuel. Y Samuel dijo: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel. Jehová te ha ungido por rey de Israel. Samuel empezó a darle un resumen de la vida ministerial de Saúl. Tú eras humilde, Dios te ungió. A la mía, mi alma adora a Dios. Dios te escogió. No solamente eso, dice: Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle la guerra hasta que lo acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl, siempre Saúl responde. Nunca Saúl se va a humillar. Siempre Saúl va a buscar una manera a ella para justificarse. Y Saúl respondió y dijo: esto está bueno, Dios mío. Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Garri de Amalek y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de la oveja y vaca, la primicia del anatema, para sacrificar a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, mira la contestación de Samuel: se complace Jehová tanto en holocausto y víctima como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de divinación y la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también ha desechado para que no sea rey. Yo escogí el anatema de Amalek, para dar la ofrenda a Jehová. ¿Qué anatema? Algo maldito. O sea, está diciendo, yo hice las cosas a mitad, pero Dios dijo, era completo. Pero cuando yo empecé a buscar la palabra bramido, bramido en el griego significa ecos, y eco significa estruendo de fama. El que hace la cosa a mitad y no quiere obedecer a Dios es un orgulloso. Le gusta la fama terrenal. Porque el que obedece a Dios se niega él mismo y deja que él mengüe para que Cristo suba en él. Por eso Samuel dijo: escucho como un bramido de fama. Un bramido que se quiere llevar la gloria. Porque el que se quiere llevar la gloria no ha matado toda la carnalidad. Todavía se escuchan los bramidos. Y Samuel dice: ¿qué te pasa? Se escucha la fama. Ya tu viejo hombre murió. Samuel dijo: es que Jehová te ordenó que era todo. ¿Y el tema qué? Como Dios lo dijo, así lo haré. Saúl no hizo como Dios le dijo. Saúl hizo la cosa a mitad. Y el que haga la cosa a mitad está en desobediencia. Saúl se desespera. Cuando había guerra, el pueblo lo estaba presionando. Sacrifícanos, Saúl, un sacrificio. Y no esperó que Samuel subiera y hizo un sacrificio. Y Samuel dijo: locamente has hecho. Saúl siempre se apresura para hacer las cosas para agradar al pueblo y no para Dios. Alma adora a Dios. Samuel dijo: yo escucho unos balidos. ¿Qué es un balido que se escuchó por ahí? Era para que tú llegaras aquí sin nada. Sin nada. Pero yo escucho anatemas que están escuchando el pueblo.
Tú no hiciste lo que Jehová te ordenó. Tú hiciste la cosa a mitad. Alma adora a Dios. Ahora, cuando nosotros hacemos las cosas como Dios quiere que las hacemos, vamos a ver su gloria y no hay que hacer tanta fuerza. ¿Sabe por qué? Porque cuando está la aprobación de Dios en mi vida, en tu vida, vemos que todo fluye. Lo de Dios, todo fluye. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, esto no es con fuerza ni con espada, ha dicho Jehová, es con mi espíritu. Ahora, volviendo al tabernáculo, a Moisés, que hizo las cosas como Dios le mandó. Un punto importante es que Moisés no se inventó el diseño del tabernáculo. Él no se inventó el diseño. Él lo dijo como Dios lo ordenó. Hoy en día hay mucho invento en los cultos. Hay mucho invento en los tabernáculos. Y se llaman tabernáculos. Se llaman santidad. Pero cuando tú ves y entras, hay vacas bramiendo, hay balidos de vaca, porque ¿qué? Están haciendo las cosas a mitad, están haciendo el diseño a su manera y no a la manera de Dios. El que tenga oído, escuche, por favor. Esta palabra habló mi vida y dice, Señor, como tú digas, yo lo voy a hacer. Yo no quiero hacer las cosas a mitad, no quiero a mí inventarme algo. No, como Dios lo ordenó, así Moisés lo hizo. Moisés no se inventó el diseño del tabernáculo, sino que dio las instrucciones. Por razón que Éxodo 26:30 dice, y alzaré el tabernáculo conforme al modelo que te he mostrado. ¿A dónde? Viendo televisión. Ayunando. ¿Estando dónde? En el monte ayunando. Así lo dice la Biblia. Al tabernáculo, escucha bien, conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Cuando hablo de monte, hablo de vida espiritual. Cuando no hay vida espiritual, hacemos las cosas inventadas. Y el que está en el Espíritu sabe, ahí no está Dios. El que está en el Espíritu sabe, ahí no está Dios. Se parece de Dios, pero hay cosas inventadas. Samaya Manso. ¿Sabes qué? El que está en el Espíritu dice, se parece de Dios, pero ahí no está Dios. Ese es el diseño de los hombres, no está el diseño de Dios. Alma adora a Dios. Hechos 7:44 dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. En Hebreo 8:5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a regir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es que Dios es un Dios de orden. Yo siempre he dicho que Dios no improvisa. Dios no improvisa. Es un Dios de orden. Y está diciendo, donde mi gloria va a descender, donde mi fuego va a descender, tiene que haber orden. Moisés, haz las cosas como yo te mando, Moisés. Mi alma adora a Dios. El 9 dice, tomará el aceite de la unción y ungirá el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificará todos los utensilios y será santo. Mi alma adora a Dios. Todo lo que está en este lugar es santo. O sea que yo en pecado no puedo tomar ni el micrófono. Y yo sé que esto no pasa aquí. Yo sé que no. Yo sé que esto no pasa. Porque Dios da testimonio. Y no lo digo para congraciarme. Yo he ido a muchos lugares donde hay muchas vacas bramiendo y tengo que decirlo y tengo que hablarlo. Porque a mí el que me salvó fue el Señor, el que me sacó los demonios que yo tenía, fue Cristo, no fue el hombre. Mi deuda es con Cristo, mi alma adora a Dios. Alma mía, alaba la gloria de Dios. ¿Sabe qué pasó? Allá en Virginia, allá. Cuando yo empecé para el 2017, me invitaban a toda la iglesia. Pero la misma palabra que daba aquí, seguía. No cambiaba la palabra, no cambiaba. No cambiaba. No, a esos niños no le inviten. Porque veí mucho desorden.
empecé a ver gente en fornicación tomando parte, cogiendo la ofrenda. Gente en desorden repartiendo la santa cena, que es el cuerpo de Dios. Y oye, ¿qué es esto? Están haciendo cosas lo loco porque diezman más, porque hace esto, lo otro. Aunque diezman más, aquí el orden es Dios. El diseño es de Dios. No, no, no. Esto está mal, esto está mal, esto está mal. El diseño se tiene que hacer como Dios lo dijo. Aleluya. Te reconcilia, siéntate a doctrinarte, siéntate ahí a escuchar palabra. No rápidamente voy a subirte al altar. Empieza a dar fruto. Como yo digo siempre, tuve un año, dos años, tres años, cuatro años sentado. Esos bautismos que cogimos, Lucy, duraron una eternidad. ¿Cuándo los bautizan? ¿Cuándo los bautizan? Y yo diciendo, quédate sentado que está dando fruto. Eso era el tiempo de antes, yo no sé. Los tiempos de antes era doctrinal, 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 doctrina. Ahora no, ahora cualquiera reconcilia hoy y mañana tiene parte en el altar. Mañana coge parte. Eso no, eso no es el diseño de Dios. El diseño de Dios echa fruto, doctrina, que cuando vaya al altar no cometa un disparate, que todo lo que tú hables sea conforme a la palabra. Sigo, 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 sigo. Yo me estoy calentando porque vi con calma, porque esta palabra me dijo Jesús. Hagan las cosas como yo lo ordeno, Jesús Nieves. Hagan las cosas como yo te lo ordeno. Tienen campaña. Ahí lo va a decir. Es que me entra un celo santo, un celo santo. Tiene campaña, pero aquel borracho toca bien el instrumento. Lo ponen en la campaña a tocar porque toca bien. Pero es un borracho, fornicación, es un adúltero. Pero no tiene músico, más por la tocar. Y eso Dios dice que ese desorden, ahí no estoy, ahí yo no estoy. Alma mía, adora a Dios. Por eso Dios le dijo, úngeme todos los instrumentos, todos los utensilios en el tabernáculo. Será santo para mí. Dios empezó a hacer órdenes a Moisés, órdenes, para que mi gloria se derrame, mi presencia esté ahí. Tiene que haber pureza, limpieza, y hay un Dios que exige. Mi Dios exige. Si tu trabajo, Dios te exige con todo, todo. Imagínate Dios, Dios no exige, Dios exige. ¿O no es así? Estoy mal. Dios exige. Ahora, llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavará con agua. Está diciendo, tiene que haber limpieza en el tabernáculo. Mi alma adora a Jehová. Lavará con agua y hará vestir a Aarón la vestidura sagrada y lo ungirá y lo consagrará para que sea mi sacerdote. Después hará que se acerquen sus hijos y le vestirá las túnicas y los ungirá como ungiste a su padre, y será mi sacerdote, y su unción le servirá por sacerdocio perpetuo por su generación. Ahora, del 18, dice que Moisés hizo levantar. A mí me gusta leer la palabra. A mí me gusta leer la palabra. Porque a mí, yo digo la verdad, yo me cansé de los predicadores del montón que se ve por Facebook Live. Son del montón, están como a peso por chavo, todo el mundo ahí, uno por chavo ahí. Está un especial baratillo en Facebook Live. A cualquiera le profetizan. A cualquiera. Son del montón. Y yo diciendo, yo no soy así. Mis ministros, mis sacerdotes son consagrados y son serios. Porque mis cosas son serias. Esto es serio. Esto no es juego, esto no es chiste, esto es serio. Y más que nunca que estamos viendo que se acerca el sonido de la trompeta. ¡Esto es serio! La armadura de Jehová. Moisés hizo levantar el tabernáculo, asentó sus basas, colocó sus tablas, puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo, puso la cubierta encima del mismo como Jehová había mandado a Moisés.
tomó el testimonio, lo puso dentro del arca, lo colocó las varas en el arca, encima del propiciatorio, sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo, puso el velo, extendió y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo. Sobre ella puso un por orden los panes delante de Jehová, como Jehová lo había mandado. ¿Cuántas veces dice Jehová lo había mandado? Como 4 veces. Moisés se fajó diciendo: esto no va así, esto va así, esto va así. Detallista, todo detallista, todo, para que la gloria de Dios descienda. Dios te exige y me exige a mí que pongamos nuestro templo espiritual en orden. Porque tú y yo somos el tabernáculo. Y la mesa tiene que estar en orden. El candelabro tiene que estar en orden. Mi alma adora a Dios. Todo en orden para que haya primeramente aprobación de Dios y haya respaldo de Dios. Tiene que todo estar en orden como Dios se lo dijo a Moisés. Y eso mismo que Dios se lo dijo a Moisés, me lo dijo a mí, te lo dice a ti, porque Dios no ha cambiado. Mi alma adora a Dios. Todo está bueno. El 30 dice: y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavarán como Jehová había mandado a Moisés. Y esto lo prediqué en Puerto Rico porque algo que me gusta, ¿verdad, Lucy? El lavacro. ¿Te acuerdas del lavacro? Antes de entrar al lugar santo había un lavacro. En el lavacro había agua. Y ellos, antes de entrar al lugar santo, se tenían que lavar la cara, las manos, para entonces entrar al lugar santísimo. El lavacro es la palabra. El lavacro es la pureza. Sin agua no hay fuego. Porque en el altar se derramaba el fuego. En el lavacro, el agua, o sea, la doctrina de la palabra que te limpia, para entonces entrar al lugar santo. Pero hay muchos que quieren ignorar qué. Y por el ladito entrar por aquí. Primero es el lavacro. Limpieza. La cara, mi mente. Todo pensamiento cautivo sea llevado a la obediencia de Cristo. En esto pensad, en todo lo santo, en todo lo puro, en todo lo honesto, en esto pensad. Aleluya, voy a lavarme las manos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El puro de corazón y limpio de manos. Voy a lavarme completo para entonces llegar al lugar santo. Pero muchos quieren ignorar que la exigencia, la limpieza, la palabra, y se van por el ladito para prender fuego. Pero son fuego que... ¿Fuego qué? Y Dios le dijo a Moisés: pon el lavacro ahí, porque todo lo que pise mi altar, mi lugar, tiene que estar limpio. Tiene que estar limpio. Ya verá por qué yo estoy diciendo esto. Tiene que estar limpio. Mi alma adora a Dios. Esto está bueno, Dios mío. Tú y yo somos el tabernáculo. Somos como las piedras vivas. Pedro lo dijo en 1 Pedro 2:5. Dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. O sea que tú y yo somos la casa espiritual. Aquí vive el Espíritu Santo. Pablo también lo dijo. Pablo dijo: ¿no sabéis que soy templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y mi Dios es un Dios detallista. Él no hace las cosas a lo loco. Él no es así. Él hace todo en orden.
Porque cuando yo empecé a leer la palabra, dice la Biblia que en el primer mes, del primer día, Dios le dio a Moisés: levanta el tabernáculo. Y yo dije: ¿por qué el primer mes? ¿Por qué el primer mes? ¿Por qué? ¿Por qué el primer mes? Tantos meses que hay, ¿por qué el primer mes? Porque Dios todo lo hace perfecto y en orden. Porque el primer mes se llamaba el mes de Nisán. Caía marzo y abril. Y hoy estamos 26 de qué. Estamos bien, ¿verdad? Vamos a ver si aquí va a pasar lo que pasó en la Biblia. Yo sé que va a pasar conmigo. Yo estoy dispuesto a que Dios haga todo. Dios está preparando algo. Dios está haciendo así: para afuera las culebras, para afuera lo que impide. La palabra está sacando la hierba mala, porque lo que viene para mi corazón, que yo le pedí a Dios desde allá, Él me lo va a dar porque Él me lo dijo. Pero primero predica la palabra y te voy a dar lo que me pediste. Predica y te voy a dar lo que me pediste. Predica y te voy a dar lo que me pediste. Yo lo voy a recibir. Yo no sé tú, pero yo lo voy a recibir. Así dice la Biblia. El primer mes le dijo: prepárame el tabernáculo, levanta el tabernáculo. El primer mes, Nisán, marzo y abril. En este mes se celebraban tres fiestas. Número uno, los panes sin la levadura que representa. Dime, Dios está diciendo: mi tabernáculo no puede haber levadura. Mío, me estoy quemando. Con calma, vi con calma, porque Dios me está hablando, Dios te está hablando, diciendo: en mi tabernáculo no puede haber levadura, en mi templo no puede haber levadura. En el primer mes, levántame el tabernáculo, porque en ese mes vamos a celebrar los panes sin levadura. O sea, no quiero pecado en mi casa, no quiero. Oh, mi alma alaba a Dios, mi alma alaba a Dios. Llévame, 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 llévame. Y llévame al lugar de Dios, al lugar secreto donde quiero estar. Ahora, ahora, ahora. Con calma, Jesús. Esto no es emoción, esto es pasión. Muchos confunden la emoción con la pasión. Yo soy apasionado por la palabra. Yo estoy predicando y me estoy metiendo con Moisés, mirando a Moisés diciendo: el primer mes no hay levadura. Y cuando no hay levadura, lo que se derrama. O sea que Dios no inventa. Moisés, en el primer mes, porque quiero celebrar en mi pueblo que no haya pecado en mi tabernáculo. Escuche, tú y yo somos ¿qué? El tabernáculo. Segunda fiesta, Jamie, que se celebraba, eran las primicias. Yo estaba diciendo: todo lo que reciba mi pueblo, de lo primero, dámelo. Dámelo, 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 dámelo. De todos los frutos, la primicia, dámelo, 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 dámelo. Está diciendo, en otras palabras, yo soy el primero. Yo soy el primero en tu vida, yo soy el primero. Todo lo que tú tienes, yo te lo di. Yo te di la salud, yo te di tus hijos, yo te di el talento. Todo lo que tú tienes es mío. Todo lo que tú tienes es mío. En mi tabernáculo quiero que me dé la primicia. Lo dice la Biblia, no yo. O sea, no quiero pecado, no quiero levadura. Ahora quiero que me den lo que le pertenece a Dios, la primicia. Por eso, cada vez que tú te levantas, dices: anoche me acosté y hoy me desperté porque Jehová me sustentaba. Dale la primicia, dale la primicia, dale la primicia. Estoy de pie porque fue Dios, dale la primicia, dale la primicia, no, dale tu alabanza a Dios. La primicia. En mi casa, tabernáculo,
me tiene que dar lo mejor para mí. Está diciendo Dios. Dios no acepta, perdone la expresión, pero lo va a decir. Dios no acepta porquería. Dios acepta ofrenda de altura. Porque la tercera fiesta que celebraba era la Pascua. Bajito ahí. La Pascua, casi nada. ¿Qué era la Pascua? Que cogía un cordero santo. En ese cordero no había defecto. Lo sacrificaban. Un cordero santo, la Pascua. Y Cristo es nuestra Pascua. Cristo fue el cordero que enmudeció. No abrió su boca y fue llevado al matadero. O sea, lo que Dios está diciendo, en mi tabernáculo tiene que estar Cristo. Tiene que estar mi cordero inmolado. Mi alma adora a Dios. Y no solamente eso, es que Dios también en ti mate toda inmundanalidad, mate todo lo que no le agrada. Que tú y yo, ¿qué dice la Biblia? Seamos que un sacrificio vivo. ¿Qué es vivo? Todo lo que respire. Yo fui con la iglesia, eso parece una funeraria. Yo dije, ¿qué es esto, Señor? Que Lucy, aquí hay que guerrear, de verdad. Sí, porque el predicador verdadero se prueba en ambiente de oposición. Aquí somos mismo espíritu, creemos en la santidad, la manifestación, pero que Dios te lleve a un territorio diferente. Ahí Dios te dice, te voy a probar ahora. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Mira, amado, ahí mi esposo y yo guerreamos. Guerreamos porque a mí me gusta guerrear en el espíritu. Porque no soy yo, es Dios que da la victoria. Es Dios, es Dios. Y empezamos ahí. Yo creo que para la gloria de Dios, la que no danzaba en 3 meses danzó en esa noche. Porque el culpable no era la iglesia, el culpable era el ángel de Jehová que estaba muerto. Cuando cogí aparte, yo sentí la frialdad. Como es el pastor hacia la iglesia, alábalo. Yo dije, I'm sorry for you, pero aquí la ética se va por un lado, ya no aguanto más. Y Dios empezó allí, mira. Cualquiera predica un ambiente igual que el tuyo. Pero cuando Dios te envía a la posición allá donde hay culebra, donde hay frialdad, ahí se prueban los verdaderos predicadores y levitas allí. Mi alma adora a Dios. Lo que Dios está diciendo, este es el mes, se celebra la Pascua. En mi tabernáculo tiene que estar la Pascua, Cristo. ¿Y dónde empezó la Pascua? ¿Dónde fue? ¿Dónde? ¿En Egipto fue? ¿En Egipto? Sí. ¿Por qué? Te explico. Cuando el ángel de la muerte venía, ¿qué pasó? El que tenga la sangre del cordero en sus dinteles y me sacrifica el cordero, el ángel de la muerte mirará la puerta y no entrará. ¿Por qué no entrará? ¿Quién estaba allí? ¿Quién? ¿Quién estaba en esa casa? El ángel de la muerte entrando, el COVID matando a los cristianos, pero el que... Si Dios dice que no te mueres por el COVID, no te mueres. Dios sabe cuándo, el día y la hora. Mira, y te lo digo yo. Yo he estado ahí con gente infectada. Los saludo. Y no soy asintomático, ¿eh? Sí, porque mi esposa también tuviera... mis hijos. Por eso, asintomático, güey. Asintomático. Ah, pero también asintomático espiritual, ¿verdad?
que están fríos pero no se revela por fuera, que están en la carnalidad pero no se ve, pero está dentro y así se pega la enfermedad a otro. Oh, mi alma adora a Dios. Mira, yo he saludado, he abrazado. También el pastor fue para irse a nosotros y se asustó. Aquí se abrazan todo el mundo. La gente está lo loco. Y Dios, no sé, Dios me ha protegido a mí, a mi familia. Mi familia en el trauma dicen, ¿por qué a ti no sé? Y yo no sé, preguntar a Dios. Porque el primer día que yo enteré eso y dije, la sangre del cordero en mi puerta, la sangre del cordero en mi cuarto, la sangre del cordero en mi habitación, la sangre que todo lo que entre se va a ver primero con Cristo. Y si viene una enfermedad, no es para muerte, es para que Dios se glorifique. Si viene una enfermedad, no es para muerte, es para que Dios se glorifique. Pero Dios sabe el día y la hora donde tú te vas a ir. O sea que la Pascua empezó en Egipto. En Egipto fue que empezó la Pascua. Que se murieron todos los primogénitos, menos los de Israel. Porque sacrificaron el cordero y pusieron su sangre en la puerta. Ahí empezó la Pascua. Y ahí empezaron a celebrar en el desierto la Pascua. Porque vieron el poder del cordero inmolado. Ahora no tenemos un cordero literal. Ahora tenemos un cordero llamado el león de la tribu de Judá. Que ese cordero murió como cordero, pero regresará como león. Murió como cordero, pero regresará. Y su... ¡ay, mi alma adora a Dios! Y su lengua será como espada y juzgará las naciones. Tres fiestas, los panes y levadura, la primicia y la Pascua. Dios dijo, quiero celebrar las tres fiestas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué Dios entonces? La pregunta es, ¿para qué Dios entonces ordena todo? ¿Para qué? Como Dios lo dijo, yo lo haré. ¿Cuánto dicen? Como Dios lo dijo, yo lo voy a hacer. Eso te va a causar enemigos, te va a causar persecución, te va a causar traición, te va a causar lágrimas en el altar, te va a causar lágrimas en el altar. Pero tú dices, como Dios me lo dijo, así lo haré. Estoy llorando, pero yo sé que estoy aprobado por Dios. Que se vayan todos, que se vayan todos, que me dejen todos, que me dejen solo. Pero conmigo está la primicia, conmigo está la Pascua, conmigo está el pan de vida. Lo que tú digas, eso yo lo haré. Eso yo lo haré, aunque me quede solo. Eso yo lo haré, aunque me critiquen. Eso yo lo haré, aunque me persigan. Eso yo lo haré, aunque me calumnien. Eso yo lo haré. ¿O tú quieres ser igual que Saúl? ¿Sí? Todo a mitad. Mata, mátalo, mata la vaca, mata, mata. Tienes que matar todo lo que Dios te ordenó. Mata, mata la lujuria, mata la sensualidad, mata, mata, mata la carnalidad, mata, mata todo. Porque ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Ahora el cordero vive en mí, ya no vivo yo. Dios lo dijo, así yo lo haré. Y yo dije, Señor, Moisés hizo todo al orden, hizo todo ahí,
¿Para qué? Yo creo que tú te pongas de pie con la Biblia abierta. Ponte de pie con la Biblia abierta. Búscate Éxodo 40. Éxodo 40. Éxodo 40. Búscalo. ¿Lo tiene, iglesia? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Pero yo creo que tú lea esto en el espíritu. No léelo porque leerlo, no, no. Vívetelo, apasionado por la palabra. Y dice, pero ¿y para qué? ¿Para qué Dios ordenó todo específicamente y Moisés le fue fiel? Y Dios me dijo, Éxodo 40, 34. Éxodo 40, 34 al 38. Dios me dijo, ahí está mi respuesta. Léelo, Éxodo 40. Éxodo 40, léelo, 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 léelo. Del 34 al 38, léelo, léelo. ¿Para qué fue? ¿Para qué fue? ¿Para qué fue? Samaya Bansolí. Utali Yabansolí, Kiman, Sulite Menso. Urabansolí. ¿Para qué fue? ¿Para qué fue? Ubacatale Yaman. ¿Para qué fue? Samay. Y si lo hizo allá, no lo puede ser esta noche. Necesito dos que se vivan esta palabra conmigo. Dos nada más, dos guerreros. Esta casa ha pasado por traición, por calumnia. Pero necesito tres personas que se vivan esta palabra. ¿Para qué Dios llenó esto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Léelo, léelo. Léelo en el espíritu. Los que están en el espíritu ya están sintiendo. Entonces, 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 Joaquín, entonces, Iglesia Pentecostal de Avivamiento, entonces, entonces, te lo estoy diciendo, Dios mío, mira, la nube, la nube. ¡La nube está en North Carolina! ¡La nube está en North Carolina! ¡Entonces! 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 ¡La nube cubrió! ¡Uta! 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 Y llévame al lugar, Dios. Estoy viendo la nube ahí, mira, mira. Esto es una emoción, Joaquín. Se ha llorado, se ha gritado. ¡Para que la nube! ¡Para que la nube! Al lugar, toma, sal, 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 sal. Dios mío, ¿qué es esto? La nube, la nube, la nube. Dios mío, aquí hay nube, aquí hay nube, ¿qué es esto? Y llévame al lugar, Dios. Ahí está la nube, ahí está la nube. ¡Diablo, te equivocaste! ¡Satanás, te equivocaste! Oh, y llévame al lugar. Llévame al lugar.
secreto. Entonces, oh, oh, Dios mío, ¿qué es esto? Yo sigo órdenes de Dios. Yo sigo órdenes de Dios. Escucha bien, yo sigo órdenes de Dios. Talento, dones, yo te he dado. Muchos talentos y dones han salido de la nube. Útale, útamai, ¿viste? Y el diablo se pregunta, ¿por qué ella? Llévame, llévame, llévame. Sigue. El diablo se pregunta, ¿por qué ella? Si tú creías que no había palabra de Dios esta noche, te equivocaste para ti. Desde tu casa yo fui que te puse en el corazón que fuera. El diablo dijo no, 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 no. Y Dios dijo sí, la nube, la nube. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, ahora. A mí no me importa. Dios te marcó. Y cuando Dios marca a alguien, pregunta a Saulo. Pregunta a Saulo. Yo marqué a Saulo cuando todos dijeron mentira. No puede ser Saulo. No puede ser Saulo. Y Dios dijo sí, 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 sí. Lucy, vaya, Lucy, Lucy ahí. Satanás, te equivocaste. Diablo, te equivocaste. Todavía la nube. Todavía el cordero. Todavía la nube. Y llévame al lugar de Dios. Al lugar se. Envuélveme en ti, oh, oh, oh. Llévame al lugar, Dios. Te lo voy a decir, te lo voy a decir, te lo voy a decir. ¿Tú sabes lo que Lucifer odia de tu casa? ¿Sabe lo que odia? Que está la primicia y los panes sin levadura. Gracias que todavía hay celo santo. Gracias que todavía hay celo santo. Y ese celo se va a aumentar. Se va a aumentar. ¿Tú sabes por qué Satanás te odia tu casa? Te lo voy a decir. ¿Sabes por qué te odio en tu casa? Porque el ángel de la muerte ha querido entrar muchas veces. Y cuando intenta, dice, no puedo. Si allá adentro está el cordero. Le di a la sierva panes sin levadura a la primicia. Y a ti, ¿por qué te digo eso? Es que Dios no está improvisando. Escucha bien. La cara de calavera que estaba mirando para tu casa. La cara de calavera que estaba mirando para tu casa. Se tuvo que ir a prisa. ¿Sabe por qué?
Porque el ángel de la muerte vio cara a cara al ángel de Jehová. Vio cara a cara al ángel de Jehová. Y dijo: esta casa celebramos la Pascua. Y los tinteles de esta casa estén puestos en sangre del cordero. No sangre de muerte, sangre de, ay Dios mío, sangre de poder, sangre de gloria. Llévame, oh llévame, oh llévame, oh llévame, oh llévame, oh llévame, oh, llévame y llévame al lugar de Dios. Sigue, sigue ahí, sigue ahí. Un abrazo de padre a hija. De padre a hija. De padre a hija. Ahí Lucy, ahí sigue voy, Lucy, sigue ahí. Sigue ahí. La muerte se equivocó, en mi casa manda Dios. La muerte se equivocó, en mi casa manda Dios. Ahí está el cantelero, están los panes, sin levadura. Ahí está el cantelero. Tú eres mi tabernáculo. Tú eres mi tabernáculo. Oye, escúchalo. Tú eres mi tabernáculo. Tú eres mi tabernáculo. Tú eres mi tabernáculo. Qué lindo saber que los dones del Espíritu se están derramando aquí. Y esto no es show. Los dones del Espíritu se están derramando. Entonces el tabernáculo se llenó de una nube que llenó todo el tabernáculo y era la gloria de Dios. La gente danzando, la gente hablando lengua. En North Carolina. ¡Este es el tabernáculo! No la suelte, Lucy, no la suelte. Que ese abrazo está haciendo cosas poderosas en ella. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, como Dios me lo dijo, así lo voy a hacer. Como Dios me lo dijo, así yo lo voy a hacer. Yo siento ese peso de responsabilidad en mi alma, yo no sé tú, pero yo estoy diciendo, cuento contigo, no me traiciones. Cuento contigo, no me traiciones como muchos me han traicionado. Los usé y pisotearon mi sangre porque se llenaron de fama y se olvidaron que era yo. Vaso de barro soy, 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 vaso de barro soy. Joaquín, si esto es así en este templo, ¿tú te imaginas cuando lleguemos? Esto es así aquí. ¿Tú
te imaginas? Ay, esto llegó ahora. No estaba en mi bosquejo. Iglesia, esta palabra es para ti. Cuando la nube se quedaba en un lugar, el pueblo se quedaba. Pero cuando la nube se levantaba y se iba, el pueblo debajo de la nube, yendo a donde la nube lo está dirigiendo. Si esto es aquí así, la nube dijo: me voy, pero ustedes están conmigo. Y la gloria de esta casa, la gloria postrera de esta casa, y tú lo sabes, Dios te lo ha dicho, será mayor, te lo confirmo, porque tú conoces mi voz. Te hablo a mí. Dios le dijo a Abraham: mi amigo, ¿verdad que sí? Mi amigo Abraham, ¿verdad que sí? Joaquín Otero, mi amigo, mi amigo leal, mi amigo leal. Aquí no hay malicia. Cuando la nube está en una casa, la malicia no soporta. Se manifiesta o se van. C-
Como Dios lo dijo, así yo lo voy a hacer. Yo no sé tú, pero yo lo voy a hacer así. Aquí lo hicimos. Y cuando cambiemos de templo, vamos a seguir así. Así. Públicamente, para pisar escorpiones, hollar serpientes y expulsar a los demonios de los cuerpos. Te di la autoridad para expulsar a los demonios de los cuerpos. Ahora, Señor. Jamás sabéis que esto, Dios. Armadura y armadura y armadura y armadura, 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 armadura. ¡Armadura! ¡Armadura! ¡Los demonios están viendo esa armadura! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! A Pablo conocemos y a Cristo, ¿y ustedes quiénes son? A ti los demonios te conocen porque le he hecho la guerra y has vencido. Escrito está. Israel, no te intimide, aunque el pueblo sea más grande que el tuyo. Yo te doy la victoria. El caballo se alista para la guerra, mas Jehová da la victoria. Sama, usted le avanzó. Esto no es show. Lo que Jehová me dijere, eso estoy hablando aquí. Lo que Jehová me dijere y donde Dios me muestre que yo vaya, a quien sea, le diré lo que Dios me habla a mi corazón. ¡Ya Cristo viene! ¡Ya Cristo viene! Oh Dios, llévame al lugar, Dios, al lugar secreto. Thank you.
llévame al lugar, a Dios, al lugar secreto, al estar allí, que me hagas cómodo. Sí. Envuélveme en ti, envuélveme en ti, oh, llévame al lugar, ¡ama! Al lugar ¡ama! Secreto, ¡Dios mío! Para estar allí, ¡salto, salto, salto, salto! ¡La nube! Voy a hacer un llamado. Y aquí entrego la parte. Sigue ahí, Brian. Sigue ahí, todo. Yo estoy enamorado de esa alabanza. Esa alabanza, donde quiera que vamos, me la pongo en el oído, sea en el avión, en el carro. Donde quiera que piso, pisé porque ya antes estuve en el lugar secreto. Alábala. Y antes de venir para acá, yo estaba en el lugar secreto. Llamado es para valiente. Ser pastor hoy es fácil. Cualquiera es pastor. Pero ser pastor es sana doctrina, de santidad, de escudriñar la Biblia, de pelear con osos y leones, con cuántos demonios. No es fácil. Porque Satanás ha descendido con grande ira, porque le queda. ¿Tú crees que lo que está pasando aquí, Satanás está alegre? Yo siento como Dios le dijo a ella, hay un odio de Satanás. Señor, lo reprenda. Escucha bien lo que voy a decir. Dios se lo dijo a la sierva. Hay un odio de Satanás. Una guerra, una campaña de odio en contra de este tabernáculo. Así Dios te lo dijo, ¿verdad que sí? Una guerra de odio. Una campaña de odio en contra de este tabernáculo. Y lo que Dios está diciendo es hoy, habrá uno que diga, lo que tú me dijeres, eso yo lo haré. Hay odio. El pastor no puede solo. La pastora no puede solo. Yo quiero guerrero, que cuando venga el león y el oso mirándote, no te eche para atrás. Que tú digas, ahora tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti. Y la guerra se va a intensificar cuando nos mudemos. Repeat again, Jesús Nieves. La guerra se va a intensificar cuando nos mudemos. Pero así como la guerra se intensifica, así la gloria se multiplicará. Porque mientras más nos oprimen, mientras más guerra, ellos se multiplican. Le hacemos la guerra a este tabernáculo y se multiplican. Satán y Amán Solé. Dios. Y muchos. Ay, no quería.
y muchos lo leo dieron. Vamos a ver la derrota de lejos. Nos vamos, pero vamos a alegrarnos de la derrota. Pero cuando vean, cuando vean la nube, cuando vean la nube en el tabernáculo, dirán: Jehová está con ellos. Jehová está con ellos. Como el pastor me dijo, y yo se lo digo a él ahora, y lo que él me dijo fue, mira, lo que Dios me dio. Me dijo: Jesús, te dieron 3 meses en Estados Unidos para que mirara para atrás. 3 meses, llevo 3 años ya y no he mirado. Y me dijo, se sentaron a esperar, que se siga sentándose. Ahora le voy a decir algo para atrás, pastor, aquí. Se van a sentar a esperar ver la derrota de la casa. No la van a ver. Que se sienten a esperar. Porque Pablo no se va a hinchar. Pablo, la serpiente, no lo va a matar. Ay, Dios mío. Y se estaban esperando que se muriera. Oye, no se hinche el hombre. No se muere el hombre. ¿Sabes qué? Es que lo que tenía Pablo era fuego. Era fuego. Era la nube. Llévame al lugar, Dios, al lugar secreto. La serpiente odia, odia la paloma que hay aquí. Odia la paloma que hay aquí. La serpiente odia la paloma, pero nunca la serpiente puede llegar a las alturas. Nunca la serpiente puede llegar a las alturas. El águila, la paloma sí, pero nunca la serpiente. El que te haga la guerra, vete para las alturas, vete para las alturas. El que te critique, vete para las alturas. Que allá no llegará, que allá no llegará, que allá no llegará. ¿Cómo es? Vuélveme en ti, vuélveme en ti, vuélveme en ti. Oh, 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 oh. Llévame al lugar, adiós, Lucy. Yo no te voy a decir nada. Solamente te pongo la mano. Sobre ti, la nube está sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti. A cargar el arca ahora, a cargar el arca. Más responsabilidad, más responsabilidad, más integridad. A cargar el arca.
a cargar el arca. Saba, ya va, ya va. A cargar el arca. Lo que Jehová diga, eso haré. Eso haré. Aunque me busque problemas. Mi compromiso. ¿Con quién es? ¿Tu compromiso con quién es? Es mejor agradar a Dios y no a los hombres. Aquí habló Dios. No fue el hombre, fue Dios. Porque Dios me habló a mí. Pero yo quiero hacer. Yo lo voy a hacer. Yo no sé usted, yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer un pacto con Dios. Yo voy a hacer un pacto con Dios. Voy a renovar mi pacto con Dios en esta noche con ustedes. Mi compromiso con Dios. Y yo quiero que usted, el que sienta, renovar el compromiso con Dios. El que no sienta, se respeta. Levante las manos y repite esta oración conmigo. Recuerda, campaña de odio. Pero, I'm sorry por el diablo. La Biblia dice que ninguna alma forjada. ¿Qué forjada? Algo preparado. Hay un alma preparado en contra de la iglesia de avivamiento. Hay un alma preparado en contra de Joaquín, contra tú, contra tu familia, contra la mía. Un alma preparada. Pero esa alma preparada, ¿no qué? No prosperará. No prosperará. O sea, que no me llegará ni me hará efecto. Porque Dios te dice, como le dio a Jeremías, te he puesto como columna de hierro. Pelearán contra ti y no te vencerán. Te he dado poder para derribar, para destruir, para edificar, para plantar. Y no quiero excusa que me diga que eres un niño. Todo lo que te envíe, eso dirá. Y en otras palabras, Jeremías dijo: lo que Jehová me dijere, eso haré. Micaías te dijo: lo que Jehová me hablare, eso hablaré. Repita conmigo, Señor Jesús. Repita como guerrero. Como guerrero. Señor Jesús. Gracias por tu presencia en mi vida. Yo soy el tabernáculo donde mora el Espíritu Santo. Desde hoy multiplicaré el ayuno, la oración, leer la palabra, vigilar más. Desde hoy me alisto más que nunca en la línea de batalla a favor de tu nombre y a favor en donde yo me congrego. Te pido Dios, con toda humildad, con todo respeto, una doble porción, una ley de tu espíritu, una doble porción. Una doble porción, samata y avanzole. Una doble porción, tamán, quítele, tamán. Una doble porción, tica, manso. Una doble porción, tamale. Si yo no te toco, olvídate. Hay alguien que te está tocando ya. Ahora. Ahora, Espíritu Santo, lo que tú me dijiste, lo que tú... Mira, dale, pelea. Ese tabernáculo se está llenando de la nube. Lengua de fuego. Lengua de fuego, interpretación de lengua. Ay, los dones, ¿dónde salirá
voy a hacer. Cuando el diablo hable lengua, usted va a decir: esto no es de Dios. Interpretación de lengua. Dios mío, ¿qué es esto? Dios mío. Estruendo de muchas aguas. Estruendo de muchas aguas. Estruendo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Aleluya. Sigue alabando, sigue alabando, sigue alabando. Sigue alabando, sigue alabando. Gracias, Espíritu Santo. Y yo estoy en pie de guerra, tú estás. Yo estoy. El enemigo se ha levantado. A declaramos haberme derrotado. En el proceso mucho he pasado. Todo me he levantado. El enemigo ha declarado verte derrotado. En el proceso, mucho he pasado. Y yo estoy en pie de guerra. Tú estás en pie de guerra. Yo estoy en pie de guerra. Tú estás en pie de guerra. Yo estoy en pie de guerra. Tú estás en pie de guerra. Yo estoy en pie de guerra. Tú estás en la tormenta, pero sigo de pie. En la batalla sigo de pie. Y en la crisis, sigo de pie. Que lo sepa Satanás. Tormenta, pero sigo. En la batalla, pero sigo de pie. Y en la crisis, sigo de pie. La tormenta, pero sigo de pie. En la batalla. Y en la crisis. Escuche, escuche, escuche. El enemigo se ha levantado. Ha declarado verte. En el proceso mucho. Mas sobre todo me he levantado. El enemigo se ha levantado, Jesús. Ha declarado verte. En el proceso mucho he pasado. Mas sobre todo me he levantado. Y yo estoy de guerra. Tú estás en pie de guerra. Yo estoy en pie de guerra. Tú estás en pie de guerra. Yo estoy en pie de guerra. Tú estás en pie de guerra. Yo estoy en pie de guerra. Tú estás. Vamos. En la tormenta, pero sigo de pie. Y en la batalla, pero sigo de pie. Y en la crisis, pero sigo de pie. Que lo sepa Satanás, pero sigo de pie. En la tormenta, pero en la batalla, pero y en la crisis, pero me quita y salía, no quita y alabanzo quita y avanzo quita y ananzo y anda y ananzo. Oh, oh, oh. Qué lindo Jesús. Qué lindo Jesús. Qué lindo Jesús. Qué lindo Jesús. Si usted sabe que recibió algo de Dios, dígame. Dígame, yo lo creo, dile, yo lo recibí. Yo lo recibí, yo lo recibí en el nombre de Jesús. Y a su nombre,
y a su nombre, y a su nombre, todo lo que respira, Dios mío. Alábalo ahí sin música también. Dios bendiga a los que han estado en el Facebook. Dios los bendiga de manera especial. Llévatelo, Iván. Seguimos con la iglesia.